Hola amigos, una fuerte oposición Sol-Luna, dándonos cuenta que el Sol se encuentra en tránsito por Cáncer, pero además contamos con otro tránsito planetario muy importante, que es el de Marte. Uno nos va a dar fuerza para actuar con energía en los distintos ámbitos de nuestra vida, y Marte la va a reforzar. Serán unos días donde todo aquello que nos propongamos lo llevaremos a conseguir, pero además con triunfo. Aries, 21 de marzo al 20 de abril. Bueno, Aries, esta semana para los Aries será de una gran actividad. Un sextil de Mercurio en vuestra casa tercera os llevará a mostraros más comunicativos con los que os rodean. Ello va a favorecer sobre todo el área del trabajo. Aquellos que estéis esperando un nuevo contrato, notaréis cómo os llega y también puede ser a través de una llamada de teléfono. Otra área que se va a ver favorecida es la económica, debido a los fuertes influjos de Júpiter. Aunque te puedes sentir algo debilitado, será a nivel de la salud, pues notaréis como toda tu energía se encuentra bajo mínimos. Ello te puede hacer sentir como mal a nivel físico, pero también emocionalmente. Será mejor que durante estos días intentes tomártelos con relax. A nivel de tus relaciones también pueden surgir contratiempos, pues eres demasiado impulsivo y no meditas las consecuencias de tus arranques. Ello te lleva a fuertes discusiones. A nivel laboral, debes intentar organizarte un poco más y saber cuál es el camino que deseas elegir a partir de ahora, pues deberás concretar mucho tus objetivos. Tauro, 21 de abril al 21 de mayo. Bueno, Tauro, los fuertes influjos que recibirás de Neptuno en estos días harán que te sientas debilitado y con pocas ganas de centrarte en aquello que realmente es importante. Por ello te aconsejo que te mantengas muy atento a lo que suceda a tu alrededor, aunque a veces te sientas inseguro, pues ciertas cargas negativas que estás recibiendo de personas que te rodean te hacen sentir mal contigo mismo. Muchas veces debido a la envidia que te tienen o porque alguien te desea que todo te salga mal. Además estás en una etapa de plena transformación, aunque a veces sientes que te crea cierta incertidumbre, pero como digo, en general será para bien. A nivel sentimental debes tener un poquito de cuidado, pues vuestras relaciones no pasan por su mejor momento y aunque culpas a tu pareja, eres tú mismo el que no haces nada por volver a conquistarla. Géminis, 22 de mayo al 21 de junio. Bueno, Géminis, los fuertes influjos que recibís de tu planeta regente Mercurio y de Venus harán que todo aquello que te propongas se haga realidad. Desde ese cambio de trabajo, por el que llevas mucho tiempo ilusionado, y además tu poder de creatividad pasa por su mejor momento. Grandes ideas rondan por tu cabeza, pero a veces no haces caso de ellas y aunque te podrán llevar al éxito, las mantienes en el cajón del olvido. Adelante, pues estos días cuentas con una protección muy importante de Mercurio que te abrirá cantidad de puertas y te va a ayudar para conseguir ese ascenso o cambio de trabajo que va a ser muy importante para ti de cara al futuro. En salud, vas a comenzar una recuperación muy fuerte. Además, te vas a sentir muy bien anímicamente. En el amor, te gustará viajar en compañía de tu pareja. En muchos casos, compartir unos días juntos os va a venir muy bien para fortalecer la relación. Cáncer, 22 de junio al 22 de julio. Bueno, Cáncer, el Sol se encuentra en pleno tránsito por vuestro signo. Además de varios planetas, os influirán de forma muy positiva. Marte y Mercurio os van a ayudar a canalizar bien vuestras emociones, creciendo vuestra autoestima y os mostraréis radiantes ante los demás. Ello os ayudará además a nivel de vuestro trabajo, pues os mostraréis con una gran creatividad y muy brillantes a la hora de comunicar. Eso sí, actuar con mucha calma y no deseéis con esa vehemencia que os caracteriza adelantar los acontecimientos, pues estos van a llegar en el momento adecuado. En lo sentimental os mostraréis cautivadores y van a caer rendidos ante vuestros encantos. No solo lo vais a notar a nivel de la pareja, buen momento para aquellos que os encontréis solos, pues pronto va a aparecer esa persona que va a llegar a formar parte y muy importante de vuestra vida. Eso sí, confiar un poquito más en los que os rodean, pues su apoyo va a resultar muy fortalecedor para vosotros. En salud, esas pequeñas molestias que nos dejaban estar bien desaparecerán por completo. Leo, 23 de julio al 22 de agosto. Bueno, Leo, los buenos aspectos que recibiréis estos días de varios planetas, entre ellos Mercurio, planeta del intelecto, os va a ayudar a destacar en vuestro trabajo. Notaréis a aquellos que estos días os encontréis abiertos
a nuevos proyectos, como estos alcanzan aquello que tanto deseáis. Los buenos influjos, además, que vais a recibir de Júpiter y Venus, os van a ayudar a que crezcáis a nivel laboral. Además, os vais a mostrar abiertos y activos a nivel mental. Ello os va a ayudar a resolver cualquier situación que se os presente con absoluta seguridad. Si estás emprendiendo un nuevo trabajo o bien estás intentando dar un cambio al que ya tienes, este va a resultar muy afortunado de cara al futuro, aunque como el Sol se encuentra en el signo de Cáncer, os ponga algunas trabas en vuestro camino. A nivel sentimental será un momento en el que toméis decisiones muy importantes para vosotros. Para algunos puede tener que ver con relaciones más firmes o llegar en algunos casos a un vínculo más importante. En salud pasarás por tu mejor momento. Estarás siempre dispuesto para realizar cualquier actividad física, aunque eso sí, ten cuidado, pues a veces es necesario recargar las pilas. Virgo, 23 de agosto al 22 de septiembre. Bueno, Virgo, aunque estos días encontréis algo dubitativos ante las situaciones que tenéis que afrontar, tanto a nivel personal como profesional, será un tiempo en los que tendréis que aceptar los cambios que están apareciendo en vuestra vida, pues unos aspectos disonantes que recibiréis de Mercurio y Neptuno os pueden hacer pensar que estéis inmersos en un gran caos, pues todos serán obstáculos que en algunos casos os parecerán insalvables, pero va a resultar algo pasajero. Intenta frenar ese miedo interior y poco a poco reorganizando toda tu vida y poniendo freno a todo lo que sucede. A nivel de las relaciones, sí debes manejar bien la situación con tu entorno, digamos pareja, familia en general, para que no surjan contratiempos. La situación se va a ir tranquilizando por sí sola, pero te va a venir muy bien, pues de esa forma te irás conociendo mejor a ti mismo y con ello vas a notar cómo revierte en una situación más favorable para ti. Libra, 23 de septiembre al 22 de octubre. Bueno, Libra, aunque a veces eres una persona con una gran fuerza interior, otras veces te surgen los miedos. Ello es debido a cuando la balanza de las emociones no se ajusta con el equilibrio. Será un tiempo donde notaréis cómo encontrar ese equilibrio que tanto necesitáis. Pues muchas de las situaciones que os había tocado vivir y os estaban bloqueando un poco y estaban también rompiendo la armonía que os gusta que reina a vuestro alrededor. Pero si meditáis las decisiones que debéis tomar, estas resultarán las acertadas y veréis cómo todo mejora a vuestro alrededor. La fuerza y el coraje que os caracteriza os llevará al éxito en todo lo que emprendáis, sobre todo a nivel laboral. Eso sí, en vuestras relaciones intentar ser un poquito mediadores para evitar las luchas. Notaréis cómo vuestra energía aumenta. Además, vais a mostraros más maduros a la hora de tomarlas y ello os llevará a una relación más firme. Si tenéis en vuestro pensamiento un viaje, llevarlo a cabo, pues este será un momento óptimo para ello. Escorpio, 23 de octubre al 22 de noviembre. Bueno, Escorpio, los buenos aspectos grises del Sol y Júpiter en estos días anuncia que se presentan buenos momentos a nivel económico. Os van a ayudar a conseguir que lleguéis a la meta que os habéis marcado, sobre todo a nivel laboral, donde debéis tener cuidados a nivel de la economía, pues puede existir un desfase entre gastos e ingresos. Ser precavidos a la hora de gastar en estos días. Vuestra intuición crecerá. Además, esa alta capacidad perceptiva os va a ayudar y os va a beneficiar tanto a nivel laboral como de las relaciones en general. En salud, como estarás cargado de una gran energía, aprende a canalizarla y veréis cómo os viene muy bien. Os va a resultar muy favorable, sobre todo a nivel del trabajo, derrochando una gran actividad a vuestro alrededor y en él. Sagitario, 23 de noviembre al 21 de diciembre. Bueno, Sagitario, se puede decir que entréis una semana donde podrían surgir obstáculos y retrasos en todo lo que queréis emprender en estos días. Centraros más en nuevos proyectos y analizar cuál es el camino que debéis seguir. Pues aunque tiene esos impedimentos en vuestra vida creados por una contraposición planetaria hacia vuestro signo, si os tomáis todo con mucha paciencia, poco a poco todo irá mejorando. A nivel sentimental, debéis tratar de evitar ciertos temas con la pareja y así la situación se volverá más favorable, evitando discusiones y enfados. En cambio, donde todo irá para mejor será a nivel económico. Eso sí, reduce un poquito los gastos y verás cómo se aumentan vuestros ingresos. Además, aquellos que hayáis tenido problemas tanto de juicios como con la administración,
estos van a resultar favorables para vosotros. A nivel sentimental será una etapa muy buena donde os sentiréis amados y queridos por la pareja. Capricornio, 22 de diciembre al 20 de enero. Bueno, Capricornio, aunque durante estos días os encontraréis ante pequeñas dificultades, los fuertes influjos que recibís de varios planetas desde el signo de Cáncer y una configuración con Saturno, vuestro planeta regente, estimulan todo aquello que tiene que ver con la ambición que sentís para conseguir cambios más favorables. A nivel económico necesitaréis hacer reajustes y veréis cómo de esa forma hasta podéis llegar a ahorrar un poco. Vais a ver cómo conseguís que la estabilidad se adueñe de vuestra vida. En el amor quizás intentéis conquistar a esa persona que lleva bastante tiempo en vuestra cabeza. Lo vais a conseguir, debéis mostraros tiernos y veréis cómo llegáis a su corazón. A nivel de salud deberéis cuidar un poquito todo lo que tiene que ver con las articulaciones y los músculos, pues a veces los encontréis algo agarrotados. Simplemente andar os vendrá muy bien. Acuario, 21 de enero al 19 de febrero. Bueno, Acuario, entráis en un momento muy importante de vuestra vida, donde varios planetas, con Marte, Mercurio y Urano, os van a dar esa fuerza para luchar por vuestros objetivos. Tanto a nivel laboral, pues estaréis cargados de una fuerte energía y nadie va a poder luchar contra vosotros. A nivel laboral os tocará actuar con determinación, pues no todo os saldrá como vosotros deseáis. Puede que ciertas actuaciones vuestras se conviertan en vuestro peor enemigo, pues vuestra ansia de poder se verá mermada debido a que las personas que os rodean no os dejan actuar y cercenan vuestro camino. Deberéis protegeros de las envidias, pues vuestros logros van a resultar algo difíciles, pero no quiere decir que no los podréis lograr. En salud, deberéis cuidaros un poco aunque tengáis unos síntomas pequeños. Para evitaros complicaciones, vuestras articulaciones serán la parte más sensible. Piscis, 20 de febrero al 20 de marzo. Bueno, Piscis, el tránsito de Júpiter por vuestra casa sexta hará que surjan cambios muy importantes que tengan que ver con vuestro mundo laboral. Se puede decir que todos los cambios que comiencen estos días van a resultar muy importantes para vuestra vida en un futuro próximo, pues dentro de vosotros acumuláis un gran potencial y ello lleva a que esos nuevos proyectos lleven a vuestro camino un cambio que resultará muy bueno. Aunque a veces os mostréis como unos grandes soñadores, estos días no os quedará más remedio que poner los pies en la tierra, pues de ellos dependerá lo que suceda de cara al futuro. En el amor, la situación más favorable será para aquellos que estéis ansiando tener pareja, pues verán cómo en estos días vais a encontrar a esa persona que os traerá la tranquilidad a nivel sentimental. En salud mejoraréis notablemente de vuestras dolencias. Bueno, y ahora solamente me queda felicitar a todos los cánceres y suerte para todos en general.